day started on Skin Club. ¡Barbois! ¡Bienvenidos a nuevo vídeo! ¿Cuánto tiempo hace que no traíamos al canal un vídeo de este estilo? Y ha llegado el día en el que he dicho: tío, si no lo traigo, por maldito perro. Pero claro, resulta que muchos de vosotros no sabéis la historia, así que vamos a descargar las pruebas el día de hoy, porque vamos a hacer un cazando hackers. Ya tocaba. Bueno, lo primero de todo, deciros que para hacer esto tienes que ser un rango mínimo y llevar ciertas partidas y ciertas horas jugadas a Counter Strike, y resulta que últimamente partidas de 5 contra 5 no jugaba, me quitaron el rango por no jugar, y si no tienes un rango hasta cierto punto decente, no te lo devuelven. Conclusión de todo esto, he tenido que jugar unas cuantas partidas de 5 contra 5 para que me devuelvan el rango y poder hacer un cazando hackers. Así que, por favor, todo el mundo que esté viendo este vídeo, reventarlo a muerte, subirme el ánimo, quiero traer esta serie. ¡Au! Recordaros, como siempre, chavales, que estamos a puntito de acabar el mes de julio, que hay un sorteo bastante gordo para depositantes de Skin Club y tenéis un 7% de bonos en la descripción de este vídeo, así que echarle un vistazo porque va a rentar mucho este mes. ¡Mapa de Dust 2! ¡Por fin puedo decirlo! ¡La meca de los hackers! Ha pasado mucho tiempo desde el último vídeo, así que voy a explicar un poquito. Y rollo muy rápido, eso huele raro, eso ya, ese puto prefire y ese bunny hop de lado, y ahí esperándose al pick cuando no está mirando ni siquiera a punto, le tiran un humo, no le molesta, el prefire a la cabeza va a ser espectacular. Va cargado, amigos, va cargado. El primero lleva chetámenes, pero espectaculares. Va muy vasto, Va muy vasto. ¿Cómo va, por cierto? El sospechoso va 19-2. Nada, de putos locos. Bueno, para quien no sepa lo que es esto de Overwatch, es una sección de Counter-Strike donde los que llevamos cierto tiempo jugando te dejan la responsabilidad de votar a una persona que ha sido muchas veces reportada por usar hacks. Ha sido, pues como una especie de queja que puedes mandar cuando estás jugando con ellos, y te ponen a ti esta partida, que dura aproximadamente unos 10 minutos, para que tú, bueno, de alguna manera juzgues a este jugador de si lleva hacks o no, diferenciando en 4 sectores. El primero de ellos, si lleva Aimhack, que lleva ayuda de tiro. El segundo, Wallhack, que puede ver a través de las paredes o tener algún tipo de facilidad de ver los enemigos al otro lado del mapa. El tercero, otro tipo de hacks, que hay muchísimos, sería perdernos un poco, como que la mira cuando pasa por delante y un tío dispara sola, no falla balas, apunta a un pie, no meten en la cabeza pero apunta a otro lado. Mil historias, como por ejemplo el bunny hop que hemos visto. Y por último, también se puede penalizar la conducta molesta. Ese típico compañero de equipo que te está dando una mocha de vez en cuando, te tira flashes en la cara, te mete fuegos para que no avances, te tira un humo en la cara. Ese tipo de cosas son conducta molesta y al fin y al cabo también son reportables. Así que con estas 4 cosas que podemos reportar, ya sabemos que este tío lleva bunny hop. Y diréis, ¿cómo lo sabes? Pues simplemente porque los saltos que haces son imposibles de hacer en el juego real. Y bueno, ya no te digo ese prefire en el que se le clava. Mira, ¿la habéis visto? Por favor, editor, te necesitamos. Nada, son prefire perfecto, o sea, por favor, editor, hazme la magia de ponerme cuando salta el tío a cámara lenta para que veáis que la mira iba literalmente clavada en la cabeza. Le da igual, va 22-02, va fucking volando. Husky del otro equipo es posible que se haya cargado. Es posible, porque cuando te toca un cheto de estas características, pues todo el mundo dice: ya me suda la polla, me va a chetar. Pero bueno, se supone que habían cambiado algo en Counter-Strike con el tema del Prime. Parece ser que todavía el tema de los chetos sigue estando. Pato nos coa petirrojo, tocón. Mirar el pick. Ya no hay nadie. Él ya sabe que no hay nadie. Vamos a quitar los rayos para que realmente, porque los rayos yo, al ser una repetición, lo puedo ver siempre que quiera. Pero si los quitamos, vais a ver cómo realmente, o sea, piquea larga a cuchillo. ¿Por qué piquea larga cuchillo? Porque ya sabe dónde están. No tiene puto sentido. O sea, es que yo creo que no hay ningún tipo de duda y podemos del tirón irnos ya a reportar a este hombre, que obviamente no solo va a perder la cuenta, que, bueno, lo que es perderla no la pierde. No la pierde, se queda con su cuenta, pero no va a poder jugar nunca más. Y todo lo que tiene en su inventario no lo puede ni vender ni mandar a un amigo. O sea, se le queda bloqueada para siempre, es una putada. Entonces se ha puesto muy de moda últimamente el robar cuentas de gente que tiene skins, echarte unas cuantas partidas con chetos y hacer que pierdan la cuenta. Es una putada, pero bueno, por eso mismo hablo de que tenéis que tener el autenticador en el móvil. Echaba de menos esto, Mira. O sea, el AVP ahora mismo no lo está viendo. Él puede, el AVP podría cambiar de posición a cualquier lado, pero no creo que haga falta matizar cada una de las jugadas. Sabemos que va cargadísimo. Además, no es nada bueno. Mirar el prefire que le va a hacer a Tocón. Tocón casi le salta. Él lo ve a través. Lleva un wallhack. Ah, son unos prefire. Lo mata. Bueno, la mira clavada en la cabeza. Es espectacular, tío. Ni aun saltando, tío. Es espectacular.
posiblemente sea de los peores hackers que he visto en la historia de la humanidad, tío. Es malísimo, malísimo. Pero claro, llevo unos chetos bien configurados y meto unas tortas de escándalo. Le vienen cuatro, ¿eh? Atentos. Esto sí que va a ser un canteo. Es que es muy malo. Es muy malo, brother. Estamos frente a uno de los peores hackers que hemos visto. Se pilla Scout, arma favorita de los chetámenes. Pato se vuela el primero con Deagle. Me encanta, por cierto. La partida obviamente ya no tiene ningún tipo de... no sé, o sea, emoción cero. Van ganando 3-13 y además va chetado fuerte. Mirar esto, mirar esto. Mira qué cosa, brother. Mira qué puta cosa. Mira tocón. Y aún así, a pesar de llevarlos bien configurados... falla mucho, ¿eh? 28-5. Le esperan en el medio, él lo está viendo. ¿Qué cojones me estás contando? Le está metiendo desde aquí. La mira es una maldita ida de olla. Cómo se clava en la cabeza, tío. Echaba de menos yo el hacer estos vídeos, ¿eh? Es algo que me mola. Pero también os digo que me da mucho, mucho asco en general. Eso es prefire, tío. Es que... es muy vasto. Es que no lo llega ni a ver. Empieza a disparar mucho antes. Nada, y mocha random corriendo. Bueno, yo me creé una cuenta que no tenía Prime exclusivamente para pelear contra hackers. Lo flipamos tanto y al final la serie se acabó muriendo porque dejé de subirla. Era todos los días un montón de chetos. Es imposible jugar sin Prime en este juego. Bueno, del otro equipo puede ser que vaya cargado este. No tiene nada que hacer. Es imposible. Él no piquea al medio, va a cuchillo. Los puede ver a través. Los puede ver. Nautilo entra en punto B. Prepararos para ver el destrozo que va a hacer este hombre. Prepararos para ver el destrozo que va a hacer este hombre. El primero, prefire. El segundo, plantando. No, no, es que los puede matar como quiera. Se puede tirar hasta un humo aquí, exacto. Y disparar a través. Lo está matando su compañero de equipo, ¿eh? Lo está matando su compañero de equipo y yo lo agradezco. Se acaba de hacer un ace con tres a través del humo. Por favor, matadlo. Me gusta, me gusta. Pirámide, un aplauso para Pirámide, compañero de equipo de los buenos. Trampas de precisión demostrado más allá, trampas de visión demostrado más allá, otro tipo de trampas demostrado más allá y conducta molesta, pruebas insuficientes. Y así que para muchos la conducta molesta es utilizar chetos del tirón, pero si hacéis pausa en el vídeo y lo leéis, lo comprendéis. Enviamos veredicto. Vamos con el segundo, a ver qué nos encontramos. Bueno, a ver qué ronda es. 5-3 de terror. Se llama ballena en vez de sospechoso. Esto está bugueado, ¿eh? Está bugueado. Bueno, el bunny hop. ¿Veis el bunny hop? ¿Veis el puto bunny hop? Vamos a quitar los rayos. No me lo puedo creer. ¿Hace falta que comentemos algo o simplemente disfrutamos de este maldito cheto? No sé cómo lo ha matado. No sé. Va más cargado que el otro. O sea, este va más cargado que el otro. Esto ya es a través de la vida entera. Y con OVP y haciendo bunny hop, nada. Mira, mira la mina. Que ni la apunta. Lleva 4 a través. Lleva 4 a través. Nada, es un 0%. 18. O sea, se acaba de activar los chetos. No sabe ni plantar la bomba al cabrón, tío. Es que no sabe ni plantar la bomba al cabrón y se acaba de hacer 4K a través de todo. Una animación de la OVP hiperbugueada. Va por él. Va por él. Del tirón. Bueno, prepararos, ¿eh? Le va a dar a través. Hostia, qué buen hijo. Este sí que va a fuego, ¿eh? ¡Bueno, peonza! No me lo puedo creer. ¡Peonza! Esto es lo más vasto que vais a ver referente a los chetos en Counter-Strike. No me lo puedo creer que después... nah, esto ya es otro puto rollo. Y además es que va... esto... le va a meter hasta el pleno por cabrón, tío. No, no, lo mata a través de todo, a través de todo. Un ace mirando al suelo. Pues nada, pues GG, well played. Bueno, el otro equipo, después de una ronda como esta, el otro equipo se queda choqueado. De hecho, han salido de base hace nada, pero es que, de verdad os lo digo, yo he jugado contra gente así y te lo prometo que es muy desquiciante porque da igual absolutamente lo que hagas. Puedes llegarlo a matar porque en más de una ocasión lo hemos matado, pero es inviable, o sea... lo están matando los de su... sí, muy bien. Rosa, chicos, un aplauso por Rosa. Un máquina matando a su propio compañero de equipo porque sabe que lleva chetos. Así deberían ser todos, tío. Así deberían ser todos. ¿Sabéis qué es lo peor de todo? Que Rosa la habrán baneado por hacer daño a su compañero de equipo. Que se acaba de hacer 4, el hijo de la gran puta, tío. 4 con veretas, tío. Y se va por el ace, ¿eh? Se va por el ace. Igual se lo hace y todo. Igual se hace el maldito ace. Tiene pinta. Se va a hacer un ace a veretas. Se va a hacer un puto ace a veretas. Lo va a humillar. Casi se hace un ace a veretas porque no ha querido. ¡Guau! Os lo prometo que nunca lo había visto. Nunca.
O sea, va rollo encima sobrado. ¿Qué es lo que más toca la polla? Porque si fuera sobrado, pero no lleva chetos, dices, bueno, pues va sobrado porque el tío es un mega crack. Pero es que es un hijo de puta. Maldito rata de cloaca, chaval. Va, va con un hijo. Es que mira las mochas que mete, bro. Le están esperando todos. Lo van a matar, lo van a matar, lo van a matar. Lo han matado, lo han matado. Hay que ser malo, hay que ser malísimo. Bueno, la M249, tú. Eso, cuidado que ni con cheto se puede apuntar bien. Acaban de tirar, bueno, diamante, su equipo se ha pirado el otro que también lo han baneado por meterle mochas en la cabeza. Bueno, claro, si va tap a tap, pues igual se hace un ace. No puede, no puede, claro. Es una mierda de arma. A ver qué lleva ahora. Ya está, se ha liado, se ha liado. Se ha liado el sospechoso con una SG. Autonoob. ¿Por qué se lo ha comprado? Porque es un puto noob. Lleva su arma. Mira, 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 mira. Va. Es que lo máximo que le puedes quitar es de una piña, tío. O sea, si te tiene a tiro, te va a matar. Tú me dirás. Mirar el mapa. Si vais un poco. Si vais un poco perdido, mirar el mapa y os hacéis una idea. Bueno, ronda de pipas. Se ha quitado la peonza. Esto me mola. Porque por lo menos vamos a poder ver dónde apunta. Le viene el primero, el bunny hop, ya sabe que está ahí. Ya sabe que está ahí. Es que además es malo el cabrón. Ya sabe dónde está. Bueno. Hostia, qué mocha apuntándole a la polla, tío. Bataps. Y lo mata. Malísimo. Trampas de precisión demostrado más que más allá. Trampas de visión demostradísimo. Otro tipo de trampas a fuego y conducta molesta. Pues volvemos al bucle de que no ha hecho nada. Enviamos veredicto 2 de 2. De dos cuentas que expectamos, las dos llevan chetos. El primero iba cargadísimo, pero es que el segundo iba cargadísimo por dos de locos. Bueno, chavales, como siempre, espero que os haya molado la vuelta de los hackers al canal. Lo echaba también bastante de menos, tío. Era algo que os molaba mucho, así que espero de verdad que lo apoyéis a muerte. En la descripción tenéis muchas cosas interesantes, como por ejemplo Skin Club, mi Twitter, mi Instagram o incluso los directos de Twitch. Nos vemos en el siguiente vídeo y gracias por haber estado. Adiós.